Bueno, pues hola a todos, chicos, bienvenidos al canal. Estamos aquí una vez más con Final Fantasy IX. En el episodio 53 vamos a continuar con más historia. Chicos, vamos a meternos de lleno en los siguientes puntos de la historia, que van a ser que nada menos 4 templos. Ya vimos que, bueno, unas pequeñas pistas en el episodio anterior de dónde ir, que son 4 templos, que son Templo del Agua, Templo de la Tierra, Templo del Viento y Templo del Fuego. A ver, ¿dónde estaba el primero? El Templo del Agua estaba aquí, este es. Vale, tenemos aquí que entrar ahora. Y bueno, se van a producir más secuencias y demás, ¿no? Pero antes de esto, bueno, antes de grabar me puse un poco a investigar para ver si podía sacar las dos habilidades de Kina que nos quedaban. Que, como ya sabéis, lo comenté, era Ruleta Rusa y Condena. Pues estas dos se pueden sacar ahora, chicos. Realmente no lo sabía yo si se podían sacar y me puse a investigarlo y dije, coño, pues voy a verlo, ¿no? Antes de grabar, a ver si puedo mostrar aquí en este capítulo, pues si se pueden sacar o no. Y efectivamente se pueden sacar, ¿vale? La primera es Condena. Bueno, Condena no, sería Ruleta Rusa, vale. Vamos a entrar en el árbol IFA, no sin antes meter a Kina, por cierto, en el equipo que no está. Y aquí aprendemos que de unos zombies esta habilidad. A ver, ya no quiero preguntarte si ya lo sé, tío. Quiero cambiar el equipo. Vale, vamos a quitar a Vivi por... ¿Quién? A ver. Siguiente paso. Creo que Kina no tenía equipo. Vale, vamos a meterle cosas. Venga, a ver. Conjuro, vale. Bien. Ahí con, mira, Fénix. Vamos a incorporarle Fénix. Muy bien. Allí están. Ojo a visor. De armas, vamos a meterle... A ver, ¿por qué está puesto esto? Creo... Ah, vale, sí, porque metimos las armas más débiles, ¿no? Para completar el castillo de Ibsen. Vale, con Steiner y Gitán. Perfecto, venga, pues a cambiarlas otra vez. A las más fuertes. Muy bien. Vale. Venga, así se queda. Muy bien, pues... Adentro, chicos. Vamos al árbol IFA. Vamos a ver, porque esto... Si os preguntáis si se podía aprender antes, pues evidentemente sí, ¿vale? Yo no puedo estar en todo, evidentemente no me puedo acordar de todo lo que hacemos durante el juego. Como para haber aprendido, por ejemplo, en este caso, pues esta habilidad, ¿no? Porque se puede haber sacado... Pero es que claro, no puedo estar en todo, tío. Uno quiere estar en todo y al final pues hay cosas que siempre se salta. Pero bueno, más tarde o más temprano, pues si se pueden conseguir, mejor. Y de hecho os aconsejo que si tampoco las tenéis vosotros, las saquéis ahora, ¿vale? Porque más adelante creo que aquí no se puede volver. Ni a este sitio ni a muchos más, ¿eh? Así que mucho ojo con esto, con estas tareas secundarias que os queden. Y aprenderlas pues cuanto antes, ¿vale? Antes de continuar con más historias, chicos. A ver, aquí es... ¿Está el equipo listo? Sí, vale. Venga, pues a luchar por aquí. A ver. A ver si salen. A la primera. Nos sale que tenemos un árbol mutante. Este no es. Este no es. Mira que estamos, venga, a por él.
¿Esto qué es? ¿Qué tenemos? ¿Qué es esto, tío? Una sierra. Un hongo con forma de sierra, ¿no? Maicónido. Pues a la mierda. 4000, joder. A ver, ¿por aquí se puede bajar? No. No, vale. No se podía, no me acordaba que no se podía bajar. Bueno. Pues venga, a ver lo que tarda, vamos. Ahora, estos son, vale. Encima, ataque por la chepa, tío, por la espalda. Joder. A ver. Uno muerto. Otro muerto también. Estos tienen poca vida. Estos, ahora evidentemente de un golpe, pues van a caer. Mira, esa es la habilidad. Que vamos a robarle con Kina. A ver, si no... Se mata al mismo. A Kina. Vaya, hombre. Qué casualidad, tío. Joder. Vale, a ver. Vamos a intentar quitarle un poco de vida. Venga. Como es un zombie... a ver, con Eiko, a ver. Ah, vale, vale. No, no muere, perfecto. Como es un zombie, los objetos de curación, pues le quita vida, ¿vale? No, tío, no hagas eso. Joder. No hagas eso, te suicidas, tío. ¿Por qué te suicidas? Joder. A ver. Vale, genial. Ahora sí, ha sido aprendida. Muy bien, chicos. Pues venga, una más tenemos ahí. Nos queda la última, condena. Muy bien. Vale, hemos aprendido Fénix. Qué rápido, tío. Qué rapidito. Muy bien, a ver. Pues vamos a meterle otra invocación, ¿no? A ver, podemos meterle Autolevita, Minimalia, Antiespejo. Esto es para Daga. Activar Odín, ya os dije lo que hacía. Mano curadora. Apoyo, escudo. Madre mía, nos quedan unas cuantas, con Eiko por aprender, tío. Joder. Queda poder de Mogu también, premio más 20. Esta, Madin y poder de Mogu. Vale, esta, sí, vamos a meterle la cinta, vale. Bien. Y esto que hacía, Mogu nos protegía con fuerza invisible. Vale, nos curaba los estados alterados tras acabar el combate, ¿no? Tipo veneno y demás, pues se curan automáticamente con esa habilidad puesta, vale, pues. Bueno, vamos a volver otra vez al castillo de Ibsen, ¿no? Con Kina, esta vez en el equipo, para aprender la que nos queda. Condena, y ya, pues cerramos. Zanjamos todo este tema, chicos, de Kina y sus habilidades. Vamos a ver. Realmente, joder. Es un logro, ¿no? Madre mía, los combates, tío. Es un logro llegar aquí con todas las habilidades de Kina ya aprendidas en esta parte del juego, ¿no? Joder. Creo que, al decir verdad, nunca he conseguido tenerlas todas en esta parte del juego. Solamente ahora. En este momento. Es curioso, ¿no? Pero, en fin. A ver.
donde estaba el castillo de Ibsen. Estaba por aquí. Aquí. Te pillé. Vale. Pues venga, adentro, todo el mundo. Vamos a meternos un poco más dentro. Porque aquí fuera, si no me equivoco, no sale este. Sale más abajo, un poco más abajo. El Ariman. El bicho este volador. Vale, por aquí mismo, venga. Vamos a luchar por aquí un poco. En esta zona, a ver si sale, venga. A ver, a ver, a ver. Mierda, este no es, tío, este no es. Fuera, bicho, tú no eres. A ti no te busco. Pero ya que insistes, pues venga, te meto. Te apalizo. Vamos, Kina, clávale ahí el tenedor en un ojo. Ahí está. 15. 15 puntos, tío. Ah, vale, espera, espera. Vale, 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 vale. Espera, es porque tenemos armas. Armas potentes, vale, vale. Nada, nada, pues vamos a escapar. A ver. Vamos a cambiar solamente al Gitán y Steiner, venga. Kilikua, este es, este sí es. Hola, bichito. Vas a ir directo a Kina, a su estómago. Si no le matamos antes, claro está. Al intentar debilitarlo, vamos a ver. Si no se complica, a ver. No muere, hostia, pero este no se lo va a matar. Ah, no, vale, vale, vale. Bien, bien. Venga, Kina. Abre el estómago. A ver. A ver, que hay cosas, nos va la mierda, ¿eh? Míralo. Joder. No se va para Gitán. Lo paraliza. Hostia, tío. Ahora. Ahora sí. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. No sé si esto... Bueno, conllevaba a conseguir un logro. Si no salta nada, pues... Igual es que ese logro no está. Por conseguir todas las civiles de Kina, que están todas ya, ¿no? Sí, vale. Perfecto. Da gusto, verlas todas, chicos. Da gusto, ¿eh? Madre mía. Da gusto. Perfecto. Bueno, a ver. Hemos aprendido, hemos dicho... Condena. Vale, condena muerta a un enemigo aliado. 10 turnos. Cosa que evidentemente con jefes pues no funciona. Esto nunca está de más decirlo, pero es así. Si no, imaginaos. Imaginaos poder vencer a Ozma con esta habilidad. Condena. En 10 turnos muerto. Y jefe difícil y hostias. ¿Verdad? Evidentemente pues eso no... No lo han puesto, porque si no es que sería un cachondeo. Matar así a cualquier jefe, ¿no? Esto, bueno, sé que no tiene nada que ver, pero me recuerda un poco a la décima entrega, ¿no? Final Fantasy X, la habilidad Ultra Esgrima.
que sí podía matar en cambio a todos los jefes de un plumazo, pues no sé por qué me has recordado esto, la verdad. Pero en fin, vale, ahora sí podemos seguir, chicos, con la historia. Vale, vamos a meternos en el Templo del Agua, venga. Sin más. A ver. Templo del Agua, hemos dicho que estaba por aquí cerca, ¿no? A ver. Aquí. Vale. Venga. Veamos qué ocurre. Hey, ¿seguro que os la podréis apañar solas? La idea de dividirnos en parejas ha sido tuya, ¿no? Es que no confías en nosotras, Titán. No es eso. Es que vais las dos muy amigas y no me gusta. Ya sé, lo que pasa es que tú querías ir con Daga, ¿verdad? Confiesa. Sí, vale. Tienes razón. A los cuatro templos hay que ir de dos en dos. Con lo cual este templo se va a encargar pues Daga y Eiko, las dos. En el siguiente templo mi fuerza está protegida en un lugar caliente dentro de la montaña. ¿Qué tal, Pelocho y Freija? Vete ya, venga. ¿Hasta cuánto vas a hacer esperar a estas dos damas? Venga, que sí. Eiko, quieres quedarte a solas, ¿eh? Para hacer ahí cosas malas con Daga, ¿eh? Pillina. De mujer a mujer, vas a darle un poco de tras, por detrás. Con tu látigo. En fin, vale, a ver, vamos a. Fuera coñas, vamos a seguir con. Vamos a meter a Vivi, venga. Y a Pelocho y Freija hemos dicho que van destinados al siguiente templo. Al Templo del Fuego. Que está. Al norte. En el continente helado. Qué contraste, ¿verdad? Un templo del fuego en un continente helado. Hostia, tío. Qué cosas. Este es. Vale, a ver. Vaya, si seguimos así, se sobrecalentarán las máquinas. Ya falta poco, solo un poco más. A ver, cuidado, que el volcán aquí sale ardiendo, tío. Pues porque te ha tocado. Hubieras preferido ir con Eiko, tío. Sí, casi que sí. Mira, Freija, cómo corre, tío. ¿Cómo corre? Yo creo que Freija y Pelocho no están muy unidos, ¿eh? En fin. Y ahora, mi fuerza está protegida tras un viento que nadie puede acercarse. Un viento tan fuerte que no puede acercarse a nadie. Steiner y Kina. Esa pareja está un poco descompensada, ¿no? Sí, mejor Vivi. Y Steiner, eso sí, esa pareja sí está más. Más completa. Vamos a ver, el Templo del Viento. Estaba. Hostia puta, ¿dónde estaba esto, tío? Estaba en el continente olvidado. Pero. Vamos a ver si no. Nos complicamos al encontrarlo. Creo que estaba. Cerca de Oelbert, ¿no? A ver, aquí está. Oelbert. A ver. Ah, está aquí, este es. Este es, vale, vale, este sí. Perfecto. A ver. Hostia, qué viento más fuerte. Más bien que te pongas tú delante, Steiner, que Vivi se vuela, tío. Se le vuela el sombrero. Venga, despacito, venga. No. Vivi no. Vivi, pues eso, se la va a llevar el viento, vamos. Como un guisante, tío, joder. Vale, a mí me toca con Kina. Hostias. Será mejor que me prepare y que compruebe qué hechizos azules sabe usar Kina. Pues todos, Titán. Todos, tío. Sabe ya dominar todos, tío. Es una domadora nata ya. Una domadora experta ya, Kina, en sus habilidades. Vale.
Nos queda el último, el Templo de la Tierra. Chicos, antes de entrar, pues ahora sí, evidentemente va a haber un poco de complicación porque nos enfrentamos con un jefe, el jefe del templo, que era el guardián de la Tierra, si no me equivoco, y hay que, pues, evidentemente preparar un poco al equipo, ¿no?, antes de entrar. Pero bueno, además, dado que ninguno de los dos puede curar, pues convendría con Kina llevar Viento Blanco, ¿no?, que en mi caso ya está ya aprendida, como ya es de saber, pero si no la tenéis vosotros, pues aprenderla, ¿vale? Viento Blanco. O si tenéis a Torre Vitalía con un alto nivel de espíritu, pues mejor, porque así se cura automáticamente el personaje. Y a más espíritu, pues más rápido se cura. ¿Dónde estaba esto? Este templo, tío. Aquí, creo que estaba aquí. No, aquí no está, espérate. ¿Dónde está este templo, tío? ¿Dónde está este templo? Aquí, aquí es. Perfecto. Vale, a ver. Esas cuatro pirámides mal puestas es el siguiente destino. Un poco raro, ¿no? Pero, en fin, vamos a ver. Importante. Cambiar esto, que si no, la liamos, parda. No quitamos una mierda, vale, ahora sí. Orichalku, perfecto. A ver. Más cosas. Si tenéis autolevita, porque este ser usa ataques de elemento tierra, pues mejor, porque esos ataques no causan vida, ¿vale? Metéis autolevita, quitamos lo que sea, vamos a quitar. Matapájaros. Habilidad arriba, creo que aquí no se gana PH. Vamos a quitarla y vamos a meter autolevita y matademonios. Vale, y arte de ladrón, evidentemente puesta, para quitarle lo que tenga. Vale. Con Kina, autoprisa y consumo PM igual a 1. Perdón, consumo medio PM. Y autolevita no tengo, tío, con Kina, bueno. Es igual. Nos la jugamos directamente con Kina, venga. A ver. Vamos a meterle autorrevitalía, venga. Y para de contar, muy bien. Así se queda el equipo. Muy bien. Pues venga. Adentro todo el mundo. Vamos a guardar, por si acaso, por lo que pueda pasar. A ver, Kina, compórtate, que estamos en una zona un poco delicada. Entremos. Titana, que tú querías ir conmigo ya. Pues, es que al final eras tú la única que quedaba, Kina. O sea, eras tú. ¿Era esto o nada? Como dice el refrán de los Q, ñam ñam, al final siempre queda lo más rico. Esta Kina, no para de sorprendernos, tío. Hasta en el momento más difícil, joder. Entonces, si hay suerte, en el último templo habrá algo bueno, ¿verdad? Seguro que sí. Qué optimista, esquina, ¿no? Es muy optimista, tío. Joder. Este lugar está desierto, no parece que haya nada. Pues, confíate tú mucho, ¿verdad? Mira, mira. El suelo se mueve. Un topo, tío. Hemos pisado un topo. ¿Qué pasa? Hostias. Venga, vale, venga, vale, 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 vale. Ahí está. Son trampas. Y no solamente en este templo, en los cuatro, donde están los demás. Aquí no hay nadie, ¿qué cojones? Tanta tranquilidad es sospechosa, ¿eh? A ver. Aiko, ¿qué insinúas? ¿De qué hablas? ¡Hostia! Nos apedrean, tío, ¿qué cojones? A correr. ¿Qué ha sido eso? Pues una trampa, tío. Os están apedreando ahí. Joder. Qué hijos de puta, tío. ¿Quién será? ¿Será Kuja? ¿Será esto cosa de Kuja?
Mira, ahí es donde se puede poner el espejo que hemos cogido. Venga, a ver. Última oportunidad que tenéis de entrar en el menú, chicos. Si queréis cambiar algo, pues ahora podréis. Si no, si metéis el espejo, el combate empieza. Y no tenéis más posibilidad de cambiar nada, ¿vale? A ver, nos habla una voz. Están como conectados, ¿no? Los templos. Los cuatro bichos que hay aquí están como conectados entre sí. Mira, tío. Hostia. Guardiana del fuego. Kuja. Lo sabía yo, ¿veis? Kuja. ¿Por qué ayudas a ese antipático, tío? Os equivocáis. Somos los protectores de Terra. ¿Cómo? Es decir, su misma fuerza. Entonces Kuja no tiene nada que ver. Hostia, tío. Uy, está intentando... A ver... Está intentando vacilar a Pelocho, tío. Me da lástima. Di que sí. Ahí, Pelocho. Muy bien. ¿Cómo dices? Te pasa la vida buscando con quién pelear. ¿Me recuerdas a alguien? Sí, a Gitán. No hace falta que lo digas, pero... En fin. Sin buscar un motivo para usar su fuerza, se limitaba a buscar rivales más fuertes. ¡Pelocho! ¿De qué hablas? Ahora verás lo que quiere decir. ¡Al ataque! Venga, ahí. Vamos ahí. Dale con la cabeza. Pelocho, que tú puedes. Y finalmente, bueno, esta pareja está... ¡Uf! Bueno, con Vivi quizás. Desde lejos sí le puede dar, con magias. Le puede ahí meter un piro por el ojo. O un electro. Venga, Vivi. Para ti es fuerte hasta una hormiga, tío. Vale, a ver, tienen un plan. Vivi lo sujeta mientras... No, Steiner lo sujeta, mejor dicho, y Vivi le da. A ver. Pero tío, ¿y si me equivoco y te doy a ti, Steiner? ¿Qué pasa? Pues mala suerte. Confiemos, a ver. Ah, no se ha visto, tío, joder, bueno. Kuja había dicho que vendrían 8 insectos. Vale. Vamos, Kina. ¿Te enseñamos qué es lo que somos capaces o no? Hagámoslo picadillo. Vamos, te vamos a triturar, tío. ¿Qué pregunta más tonta? Hasta que lleguemos ahí no lo sabremos. Venga, sí, Kina, muy bien, venga. Vamos ahí. Al ataque. A ver. El demonio este, ¿qué ataques tiene? Lo primero vamos a quitarle cosas, a robarle. Vamos a meterle ahí el guante donde se pueda. A ver. Vale, piro más. De momento vamos a meter... Esto, barrera total, a los dos. Encima entramos en trance, hostia puta. Hostia puta, momento idóneo, tío, gracias y tal. Vale, traje de goma. Y si no me equivoco tenía este traje y una vengadora para Amaran o para Pelocho. Venga, tío, así no vas a acabar conmigo. Mira, vengadora, eso es. Ahí está. Y creo que ya para de contar, no tiene nada más. Vamos a atacarle. Vale, toma. Venga, pilla esto, tío. Que te va a hacer pupa de la buena.
Vale, muerto, venga, ala. Desintégrate. Demonio. Muy bien. Ah, pues sí, nos da PH, sí, pensaba que no. Pensaba que no, pero bueno, es igual. A ver, ¿y ahora qué? Pongo esto aquí y... ¿y qué? Titán, ¿crees que los demás estarán bien? Claro, seguro que están esperándonos. Tienes razón. Vamos a salvar como volador. Venga, a ver. ¿Qué resultado tenemos con los demás? Vale, Ico y Daga están vivas, parece. Por fin, aire fresco. ¿Qué habéis hecho dentro, eh? ¿Julanillas? A ver, ¿qué quieres, Aiko? ¿Qué tanta intriga? A ver. Vamos a ver, ¿qué nos cuenta? Venga, dispara, Aiko, la pregunta, tío. A ti te gusta Jitan, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿A qué viene eso? No te andes por las ramas, ¿te gusta o no? Hostia, si no le contesta, malo, ¿eh? Eso es malo. Eso es que sí, tío, le hace tilín. Vale, ahora que estamos todos, dirijámonos a la isla de los resplandores. Pelocho, ¿qué haces aquí? ¿Vamos juntos y luego a Terra? ¿Vamos juntos a la isla de los resplandores y después a Terra? Sí, como está cerca de Gaza, es decir, el continente helado, pues creo que no podremos... No, tarde... Creo que tardemos mucho en llegar, perdón, que me lío. Dime una cosa, ¿por qué haces todo esto? Pues... ni puta idea, tío, no lo sé. ¿Por qué será? ¿Actúas sin saber por qué? No, yo diría más bien que actúo para conocer el por qué. Sí, pues razón no te falta, ¿eh? Razón no te falta, Titán, tío, eso es muy cierto, ¿eh? A fin de cuentas, yo, que solo pensó en ganar, pues... he sido vencido por su forma de pensar, pues sí. Pues sí, tío, en fin. Vale, vamos a organizar un poco el equipo. Venga, vamos a meter a... ahora sí, Steiner, a los más fuertes. Vivi y Freyja. Y... no, Eiko, mejor. Eiko o Daga, una de las dos. A Daga, venga. Vale. Estupendo, estupendo, chicos. Ya podemos entrar en el siguiente punto, que es este. Pero ahora es importante, muy importante, que no entremos aquí. Porque, bueno, después de lo que va a venir, pues no hay vuelta atrás. Hasta mucho más adelante, ¿vale? Y cuando otra vez vengamos aquí, pues hay ciertas zonas que no están accesibles, ¿vale? Como es Gaza, por ejemplo. Todas las ciudades como Alexandria, Treno, Lidlun y demás están cerradas completamente, ¿vale? Bueno, Treno creo que no. Está abierta, porque hay cosas que hacer allí en Treno, después, ¿vale? Pero las demás, como Alexandria, Promecia y demás, están cerradas a cal y canto, ¿vale? Con lo cual, pues, ¿qué quiero decir con esto? Pues que hagáis todo lo que tengáis que hacer, secundario, tal vez como aprender habilidades de Kina, si no tienes algunas, pues, aprenderlas ya, porque si no, luego después os quedáis sin esto, ¿vale? Sin la posibilidad de sacarlas, así que mucho cuidado con un... lo que os dejáis a medias antes de seguir, ¿vale? Así que, bueno, pues vamos a dejar de dar vueltas como un gilipollas y vamos a guardar. Vamos a meternos aquí, venga, en este continente, venga. Y guardamos, chicos. Y en el siguiente pues haremos esta zona, que venga. A ver, ahora. El tema de chocografías, por ejemplo, eso sí lo podéis hacer sin preocupación alguna, ¿no? Si os queda algo por sacar, alguna chocografía, lo que... entrar, por ejemplo, el jardín flotante, pues eso sí lo podéis hacer. Pero el resto de tareas, pues no. Así que mucho cuidado con lo que os dejáis, que no me salen ya las palabras. Porque si no, luego, pues no podéis hacerlas, chicos, ¿vale? Así que, bueno, aquí acaba el capítulo. Espero que os haya gustado. Gracias a los que me seguís, como siempre, comentar a ver qué os ha parecido, chicos. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo para todos y hasta la próxima.